Bueno, estamos de inauguración, era ya algo muy esperado, esta gran fiesta que nos anunciaba Joana hace ya un tiempo. Y ya hoy sí, hoy la inauguración es una franquicia, Bonpol. Mejor ella nos lo va a definir, estamos aquí en las instalaciones de Fiche, de F1 Car y en San Pedro Alcántara. Buenas tardes, Joana, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hoy es el gran día, porque antes tú me hablabas, vamos a inaugurar un gran proyecto, una gran inmobiliaria, pero ya sí, ya es real. Sí, al final, gracias a Dios, nosotros tengo casi un año de preparación. En enero firmamos en Frankfurt la final, el contrato para la franquicia de Costa del Sol, de Soto Grande, Gibraltar, no, hasta Gibraltar en Málaga. Fanpol es una inmobiliaria alemán que tengo su oficina, ¿cómo se llama?, principal en Frankfurt. Y tengo 240 otras inmobiliarias en Alemania. Ellos tengo este año la premio en Alemania de la más bien funcionaba la premio de inmobiliaria en total en Alemania, que es una grande cosa, ¿no? También es un socio de leading companies of the leading world leading companies of the world in the real estate business. Entonces esta es la primera Fanpol, nosotros somos muy fieles, señor Fischer, mi pareja, trabajando mucho, me apoya mucho porque este es mi sueño, tengo sus coches. Pero la combinación es bonito, ¿no? Cuando compra un coche y compra una casa, es una cosa que ayuda a la otra, ¿no? Entonces, sí, hoy es el día que viene la gente de Frankfurt también, gente internacional. Entonces yo pienso para Marbella es la primera Fanpol, nosotros sigue en Hotel Amara en posible 2 semanas. Tengo un chiquitita, ¿cómo se llama? Esquina, hueco o no sé cómo es. Sí, es un espacio. Sí, un espacio. Para... Sí, tenemos en este hotel que es también nuevo, tú sabes, Amara. De Fanpol también, una presentación con un pequeño cóctel. Sí, entonces es the start. ¿Qué hace diferencia, para definir esta inmobiliaria con las demás, ¿no? ¿Qué la hace tan especial, tan exclusiva? Quizás las casas que vais a tener. Sí, yo pensaba que es el, ¿cómo se llama? El fuerza de esta compañía. Son jóvenes, son es como un entusiasmo. Y tú sabes cómo los alemanes son trabajadores, muy muy estricto con todo. La organización es perfecto. Tenemos también la entrada en el software de ellos. Entonces yo para mí también tengo en Suiza su presentación, Fanpol, en Austria. Entonces, la diferencia es como un grupo con jóvenes que son, no sé. También más internacional también, quizás, sí, ¿no? Sí, pero son muy, muy, ¿cómo se llama? Cuando tú quieres algo como fuerza, sí, mucho fuerza. Sí, yo estoy en un gala en Frankfurt y tú no imaginarte. Es como un, no sé, un religión o algo como esta, pero es un cosa que tú no puedes explicar. Pero es joven, 15 años, son en el mercado y siempre sigue. Y los productos son un poco alto nivel, ¿no? Entonces nosotros de aquí tengo tanto inmobiliarias y ahora tengo una cosa tan nueva, diferente, y vamos a ver qué el futuro donar. Gracias a ti y a Pepe.
para siempre apoyar a nosotros. Es muy importante porque Marbella es chico, es chiquitín, y nosotros necesitamos ayuda vosotros, ¿no? De verdad, enhorabuena, felicidades. Ha quedado preciosa las instalaciones, sí. La he visitado y ha quedado precioso todo. Así que de verdad que tengáis mucho éxito con este proyecto. Sí. Gracias por atender. Ok, muchísimas gracias, Elena. Gracias a Marbella. Por favor, visitar nosotros las próximas semanas. Un copita a la casa de Van Paul.